¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que luego de que finalizara la conferencia internacional Hábitat 3, se evalúan los retos y oportunidades que deja este evento. Nosotros también saludamos a nuestro compañero Gustavo Espinosa desde Guayaquil. Gustavo. ¿Qué tal, Mariux y amigas y amigos? Muy buenas tardes. También los compatriotas perjudicados en España por la empresa OGC presentarán una demanda en el país ibérico. Aquí los titulares. Paul Carrasco ya no mantendrá alianza política con Cynthia Viteri. Lo hará con Guillermo Lasso. Hoy fue publicada en el registro oficial la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Conozca más de 350 especies de aves en la Reserva Buenaventura, en Viñas, provincia de El Oro. En lo internacional, en España, miles de ecuatorianos afectados por el cierre de la empresa de paquetería OGC presentarán una querella conjunta ante la Audiencia Nacional. El presidente de la República, Rafael Correa, cumple agenda en Macará, provincia de Loja. Nuestra compañera Maritza Castillo se encuentra en el lugar y nos preparó el siguiente informe. Muy buenas tardes, compañeros. En efecto, nos encontramos en Macará, donde el presidente de la República, Rafael Correa, en horas de la mañana arribó hasta este cantón. Como primer punto en su agenda tuvo una entrevista con medios locales, en donde trató varios temas, entre ellos el asunto de la vialidad. Luego de esto se dirigió hacia el municipio de la ciudad, donde mantiene un gabinete itinerante con sus ministros. En pocos minutos más, el presidente de la República se dirigirá al mercado municipal, donde mantendrá un almuerzo popular con sectores y organizaciones sociales. Y en la noche se tiene previsto la noche cultural. Esto es todo lo que podemos reportar hasta el momento, compañeros, desde la provincia de Loja. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Muy bien, Marisa, muy buenas tardes y muchas gracias. Permaneceremos atentos. Mientras tanto, también les conversamos que el primer mandatario de los ecuatorianos en el cordón fronterizo sur mantuvo un conversatorio con periodistas de la localidad. La situación económica que vive el país no es fácil, admite el primer mandatario. Pero a diferencia de lo ocurrido en el 99, por ejemplo, el trabajo desempeñado demuestra un adecuado manejo de dichas condiciones adversas, añade. Cuando esa crisis fue culpa de la desregulación bancaria el año 94, cito Urán Ballén con Alberto Dahín de vicepresidente, ese lo tiene de analista. Ese fue el promotor del neoliberalismo, desregularizar todo, porque solito el mercado se iba a equilibrar. Se equilibraron tan bien que en el 99 nos quebraron. 16 bancos quebraron, hubo incautación de depósitos que incluso provocó la migración de 2 millones de ecuatorianos. La pobreza subió al 60%, el desempleo al 14%, recordó. Fíjense que ahora el gran escándalo es que el desempleo está en 5.2%, el desempleo más bajo de la región. Y claro, cada desempleado nos duele, pero para lo que tuvimos que enfrentar, realmente lo hemos hecho muy bien y verá que la historia sabrá reconocer. Dichos factores tienen que ver con la reducción del precio del petróleo, apreciación del dólar, devaluación de las monedas de países vecinos, pago de 1.000 millones de dólares a Oxy, impacto del terremoto y más. Que de todas maneras, explicó, la economía del país empieza a recuperarse. Entonces nuestros cálculos es que vamos a decrecer 1.7%, que estamos tratando de reducir esa cifra negativa. Adicionalmente, la deuda del Ecuador debe tener un tratamiento técnico, dijo. De acuerdo al manual que usan los países de todo el mundo, del Fondo Monetario Internacional, esta alcanza un 26 a 27%. El último problema del país es la deuda, por favor. Claro, los últimos endeudamientos han sido caros por todas las dificultades económicas. Hemos tenido que endeudar con una deuda más cara, el 10.75 en emisión de bonos. Ya está más bajo el riesgo país, dicho sea de paso. Pero antes teníamos bonos al 12% y nadie dice nada. Y el promedio del costo financiero de nuestra deuda es menos del 6%, menos que la anterior década. Pero si se consolida la deuda, al incluir al sector público, privado y al sector externo, esta alcanza un 38% y que de todas maneras se encuentra por debajo del promedio de América Latina. Porque por otro lado nos cargan las deudas de los municipios. Sepa usted que en ese 38% que le estoy diciendo está el aval que da el Estado ecuatoriano para que la deuda de Quito con la CAF, por ejemplo.
los temas de carácter político electoral, el jefe de Estado cree que es saludable que el Ecuador cuente con una representación de agrupaciones, movimientos y partidos políticos que den cuenta de sus tendencias ideológicas y de principios. Pero ojalá que los una ideología, programas, principios, valores, y no el odio a Correa o los intereses electorales. En la entrevista se contemplaron temas de política internacional, como el proceso de paz en Colombia, en el que el Ecuador se pone a las órdenes para apoyarla, sostuvo, así como aspectos de la provincia, donde destacó las competencias que debe asumir cada nivel de gobierno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Durante entrevistas en medios de comunicación de Guayaquil, el líder del movimiento Junto Podemos, Paul Carrasco, dio a conocer los detalles de la alianza política que se va a sostener con Guillermo Lasso y con Cintia Viteri de la denominada Unidad. Sufrido lo que es hacer una prefectura desde la oposición. Para el líder de Juntos Podemos, Paul Carrasco, el anuncio de una alianza con el movimiento Creo de Guillermo Lasso no se enmarca en ningún tipo de nueva alianza política, que en realidad se trata de algo distinto, dijo. No nos unimos a Compromiso Ecuador, es una alianza entre Creo y, este caso, Juntos Podemos, y también con Suma, que está en este proceso. Carrasco, quien en 2009 también volcó su respaldo a Alianza País, el cual duró solo un año, aprovechó su agenda por el puerto principal para aclarar que su decisión no se trata de ningún tipo de deserción de la Unidad de Nebot, Viteri y González. Bueno, yo no soy desertor. Hay diferencias y en las formas como se hacen hay diferencias. Y eso no me convierte ni en desertor, no, ni en fundador de nada. ¿Y entonces qué pasó en la Unidad? Simplemente que no se dieron las reglas claras. Pero distinta a la cautela de Carrasco, en Creo desde ya celebran por todo lo alto la llegada del prefecto Carrasco, a quien al parecer ya lo esperaban. Hemos conocido todos los ecuatorianos como otra organización y otro líder de carácter nacional, me refiero al prefecto de Imbabura, Paul Carrasco, y perdón, de la FAI. Sin embargo, la oficialización del nuevo integrante de la recientemente creada y bautizada Alianza Nacional por el Cambio se realizará el próximo 25 de octubre en la ciudad de Cuenca, o al menos, si en el camino no pasa algo más. En Guayaquil, Tyrone Lino, Ecuador TV. En otro tema de interés, desde las 9 de la mañana se desarrolla en Quito la audiencia de vinculación por el supuesto caso de corrupción en Petroecuador. En las primeras horas se conoció que la Fiscalía pide la vinculación de 17 personas por el delito de cohecho. También la Fiscalía solicitó que la jueza del caso dictamine prisión preventiva para 9 de esas personas. En este grupo está Carlos P., exministro y exgerente de Petroecuador. Sin embargo, la jueza de garantías penales tomará la decisión en el transcurso de las próximas horas. Y este jueves el Tribunal de Garantías Penales de Loja sentenció a 3 personas de la comunidad Saraguro a 4 años de prisión. Fueron procesadas por el delito de paralización de servicios públicos en agosto de 2015. Aquel día, manifestantes agredieron a policías y secuestraron a 2 de ellos. Son imágenes de las protestas protagonizadas por indígenas saraguros. Miembros de esta comunidad bloquearon la vía Loja-Cuenca el 17 de agosto de 2015, razón por la cual 29 personas fueron detenidas. En mayo pasado fueron sentenciadas 2 de ellas y este jueves el Tribunal de Garantías Penales de Loja falló en contra de otras 3, quienes fueron condenadas a 4 años de prisión. En dicha manifestación se exigía, entre otros puntos, la libre comercialización de sus productos pese a no contar con los permisos necesarios. Los indígenas agredieron a la policía con piedras y palos, inclusive con bombas lacrimógenas. 4 personas fueron secuestradas por parte de los manifestantes, 2 autoridades civiles y 2 policías. Una ranchera, de las comunidades indígenas, lo cual consideraron con piedras y palos a bajarme del vehículo, por lo que me cogieron, me subieron a la ranchera y me llevaron a otras comunidades. El cabo segundo Jaime Robillo contó también su experiencia. Fueron mujeres que me cogieron de las manos, me cogieron del uniforme, del chaleco y no me soltaban. Y mediante la fuerza y contra mi voluntad procedieron a esposarme utilizando mis propias esposas. En ese momento cogieron, me amarraron los ojos, sentía que me estaban poniendo vestiduras de mujer. Intenté yo gritar. Me golpearon al estómago. Y asegura que no fue liberado, sino que se escapó de sus presuntos captores. Les pido piedad, les dije.
una persona intentó estrangularme con un trapo. La decisión del Tribunal de Garantías Penales de Loja es apelable y se lo puede hacer en la siguiente instancia, que es el recurso de casación. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Tenemos más información. Ecuador es un ejemplo de buenas prácticas en materia de derechos humanos. Así lo aseguró el presidente de la CIDH, quien estuvo en el país la semana pasada para participar del periodo número 56 de sesiones del organismo. En entrevista para el programa Ecuador No Para, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicó a Ecuador como ejemplo a nivel regional en esta materia. Es que hay una actitud muy pronta de cumplimiento inmediato. El propio presidente de la República es un gran conocedor de derechos humanos. Já há ratificado todos os existentes convênios de direitos humanos, tanto a nível regional americano quanto universal. De la misma manera, calificó a la reforma judicial implementada en Ecuador desde el 2011. Es hoy un caso de estudio para toda Latinoamérica, para todos los países. El éxito, la productividad de los jueces, el sistema informático. Esta reforma ha significado que la cobertura de justicia se incremente al punto de superar la media regional con una tasa de 12.49 jueces, 5.15 fiscales y 4.41 defensores por cada 100.000 habitantes. Caldas recordó que Ecuador acogió recomendaciones de la Corte Interamericana que permitieron corregir errores en la justicia. Y la Constitución de 2008 determina una serie de evoluciones para la justicia. Otros datos que evidencian la transformación en este sector son la disminución de audiencias fallidas del 29.2% en 2012 a 3.7% en 2016. Además, gracias a la aplicación de procedimientos especiales en materia penal, se resolvieron causas rápidamente, con un ahorro de casi 158 millones de dólares, mientras que los procesos penales sin sentencia descendieron al 27%. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el proyecto aprobado contiene algunas novedades, como por ejemplo el incremento del seguro de vida, así como el otorgamiento de préstamos hipotecarios del BIES, entre otros. Entre las novedades de esta normativa se encuentra el incremento del seguro de vida y accidentes para aquellos uniformados que ingresen posterior a la aprobación de la ley. Actualmente, al interior de las Fuerzas Armadas, si un miembro de tropa fallece, su familia recibe $31,110, mientras que los familiares de un oficial reciben $49,809. Si se aprueba el proyecto, la nueva cifra en los dos casos será de $50,000. Sin embargo, el aumento más significativo en este tema se daría en la Policía Nacional. En esta institución, el seguro de vida para su personal activo es de $24,461. Con la reforma, el monto a recibir será de 50.000, es decir, el doble. En el caso de las Fuerzas Armadas, se elimina el denominado fondo de vivienda. El afiliado contará con préstamos hipotecarios en el ISBA y la novedad es que también podrá aplicar al BIES, es decir, al Banco del Instituto de Seguridad Social. En otro tema se prevé un incremento en el ingreso neto del uniformado. El salario de un soldado es de $933. A este rubro se le descuenta el 23% del aporte personal al ISFA, recibiendo un sueldo neto de $718. Con la reforma tan solo se le descontaría el 11.45% de aporte, lo que equivale a $107, recibiendo $826. Es decir, $108 más. Aquí, otro caso. Un subteniente recién graduado tiene un sueldo de $1,642. Su salario neto es de $1,126. Si se aprueba la reforma, recibiría $1,295. En el tema de la cesantía, en el caso de las Fuerzas Armadas, los nuevos miembros recibirán la devolución de sus aportes con intereses a partir de los 2 años de servicio y no 5 años como actualmente se lo realiza. Además, a partir del 2017, se incrementarán las pensiones a quienes ganen menos de $2,013. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
Esos que observábamos son los puntos importantes de la reforma. Y luego de una sanción favorable del Ejecutivo, esta ley, la de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, fue publicada este día viernes en el Registro Oficial. La normativa fue sometida a votación el pasado jueves 6 de octubre en la Asamblea Nacional y luego mereció una moción de reconsideración al haberse cometido un error técnico cuando no se adjuntó los considerandos. Pero esto no quiere decir que la ley no tenga considerandos, la ley tiene considerandos. Subsanado el tema, el Ejecutivo se pronunció favorablemente al allanarse al criterio legislativo y este viernes la ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue publicada en el Registro Oficial. En lo que no es específico a la profesión militar y policial, se tiene que homologar al sector civil, porque todos somos iguales ante la Constitución. La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea destaca de la normativa los beneficios para todos los rangos. Con esta ley, si un militar se retira antes de cumplir los 5 años o cumpliendo 2 años, puede retirar sus aportes personales. El jefe de Estado apunta además a la idea de sostenibilidad en el tiempo. Todo lo garantiza el Estado, pero teniendo techo a las jubilaciones y la cesantía que sea igual al sector civil. Y así se acaban los privilegios y los excesos que claramente existían. La ley garantiza las prestaciones de los actuales miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, añade, y fija un monto único para el seguro de vida en $50,000 para todo el personal de la Fuerza Pública. ¿Por qué tenían que cobrar menos por concepto de seguro de vida a los de la tropa y más por concepto de seguro de vida los de los oficiales? Había una diferencia como de $20,000. Y financiado por los más pobres, por la tropa. Además, la normativa prevé la posibilidad de mensualizar los fondos de reserva, regula el subsidio de funerales y también se garantiza para el personal antiguo que la base de cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte será sobre los 60 mejores haberes. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mariux y amigas y amigos, luego de una primera y breve pausa veremos por qué no solo era importante, sino vital para el desarrollo del país, rehabilitar la refinería de Esmeraldas. También hablaremos, recordamos que el día de ayer ya se clausuró la conferencia Hábitat 3, por lo tanto ahora se conversa sobre cuáles serían los retos a futuro, los próximos 20 años. Con esa y otras noticias volvemos, Gustavo. Este sábado 22 de octubre, el Enlace Ciudadano 497. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas. Desde Celica, provincia de Loja, Estadio Municipal. Ecuador TV, somos todos. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Durante la segunda etapa de este proceso, la Comisión Evaluadora admitió a 28 postulantes. Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es. Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones, que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016. El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. Consejo Ciudadano @rtvecuador.es. No quemes los billetes. No dejes tus billetes en los pantalones que vas a lavar. Cambia tus billetes con daños severos hasta el 21 de octubre en el Banco Central del Ecuador. Rumbo a Hábitat 3. Ideas para convivir mejor. El espacio agrícola destinado para alimentar a las grandes ciudades produce frutas y vegetales que podrían contener pesticidas y agentes químicos perjudiciales. Existe un método efectivo para obtener frutas, hortalizas y vegetales 100% libres de químicos, a bajo costo y de fácil cultivo.
El huerto urbano de metro cuadrado y su fácil construcción tienen varios beneficios. Ahorro significativo de agua, motiva la práctica del reciclaje de desechos orgánicos, contribuyen a reducir las emisiones de CO2, fomentan los lazos sociales, mejoran el entorno y el compromiso con reducir el impacto ambiental. Renueva tu estilo de vida, construye un huerto urbano y contribuye a la buena alimentación de tu familia y el bienestar de todos. Rumbo Hábitat 3. Dentro de ti hay un universo maravilloso y oculto, controlado por un cerebro que es lo más complejo de todo el planeta. Acompáñanos a un viaje fantástico a través de la máquina de supervivencia más extraordinaria en la Tierra. Especiales de la BBC. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. De regreso les contamos que una vez finalizada la conferencia internacional Hábitat 3, dos de los asistentes al foro opinan sobre los retos que se plantean a futuro como parte de una agenda urbana. Para el concejal capitalino Carlos Páez, un primer aspecto positivo es el haber conseguido durante la administración municipal de Augusto Barrera que Quito sea la sede y así poner a la ciudad en la mira de todo el mundo. Yo creo que Quito tiene una enorme ventaja y es la calidad de la gente. En lo relacionado con los tópicos tratados durante las conferencias de estos cuatro días, Páez señala que los objetivos a concretar se deben garantizar el derecho pleno de las ciudades y los espacios públicos a la gente. Pone en prioridad en la agenda de los países y de las ciudades fundamentalmente estas nuevas discusiones sobre el tema del derecho a la ciudad, fundamentalmente lo del espacio público, la movilidad sustentable, ciudades inclusivas. Por eso, para él, un aspecto negativo fue el amurallamiento de la sede, aunque eso aclara, tiene que ver con la organización a cargo de Naciones Unidas. No puede ser que para ingresar a estos temas se haya tenido que acreditar uno haciendo una fila de 2 horas y después 1 hora y media para querer ingresar. En el sector privado e inmobiliario ven a Hábitat como una oportunidad para conocer otras experiencias y plantearse nuevos modelos de ciudades en los próximos 20 años. Pienso que a nivel teórico tenemos una agenda que debería marcar el proceder de aquí para los 20 años y ahí es donde le encuentro al reto. Porque todo empieza con una idea, luego hay que estructurar esa idea. Caridad Vela asegura que es necesario, además de la búsqueda de financiamiento para vivienda popular e inclusiva, procesos de convivencia para que los ciudadanos tengan un entorno óptimo. Y eso es lo que queremos hacer, darle dignidad en su vida y enseñarle a que valore lo que es vivir en vivienda digna. Ambos asistentes al Hábitat, sin embargo, coinciden en que los análisis inmediatos son prematuros, considerando los plazos para los cumplimientos de los objetivos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más de 18 personas vivirán en las ciudades de Ecuador para dentro de 14 años, según estimaciones expuestas en la conferencia Hábitat 3 que concluyó ayer en la capital. Uno de los retos, como veíamos, para las grandes urbes es transformarse en ciudades inteligentes. El mismo reto que enfrentan ciudades como Guayaquil, comparten municipios como Santa Tecla en El Salvador, Centroamérica. Es estratégicamente, digamos, el segundo en mayor influencia a nivel nacional porque estamos pegados a la capital. Queremos calificar a los estándares del Banco Mundial que Santa Tecla se convierta en la primera ciudad inteligente de toda Centroamérica. Pero ser o transformarse en ciudad inteligente no solo es contar con tecnología, opina la abogada ambientalista Inés Manzano. El municipio de Quito comenzó a hacerlo hace un par de años, a comenzar a rescatar información. Con información tú puedes diseñar y tú puedes hacer que tus propuestas de valores tengan soluciones concretas. Pero mientras no la haya y no sabes por dónde hacerlo, la ciudad no puede decirse que es una ciudad inteligente. Y el reto se crea por la concentración poblacional en las grandes urbes. Se especula, según los datos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, que para 2030 el 80% de la población va a estar viviendo en grandes urbes, en zonas urbanas. Pero a eso agreguen que no es con la población actual. La población al 2030 se supone que va a llegar a 23 millones. Entonces saquen el 80% de 23 millones y van a tener ciudades que no van a tener la capacidad de abarcar y dar la misma cantidad de servicios. Por eso es la sostenibilidad, es eso.
es en el tiempo. La planificación y creación de agroindustria competitiva en pequeñas localidades ayudará a frenar la migración del campo a la ciudad, también opinan los entendidos. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Y para rectificar un dato, son 18 millones de personas que vivirán dentro de los próximos 14 años en las ciudades de nuestro país. Vamos a contarles también que mediante acuerdo ministerial número 240 surgió en el Ecuador un nuevo gremio laboral. Se trata de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, Madera y Afines del Ecuador. El 9 de noviembre próximo, los empleados de este sector iniciarán de manera gratuita su proceso de certificación laboral. La creación de esta confederación es el primer escalón, que conlleva implícita la garantía de que los trabajadores de la construcción puedan reclamar acceso al seguro social con todas sus prestaciones o formar parte del catálogo de compras públicas para laborar en proyectos del Estado. Lo fundamental es la capacitación y profesionalización de este sector laboral. Por ello, el 9 de noviembre del año en curso, comenzará de manera gratuita el proceso de certificación a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Que los términos de referencia para las empresas constructoras que están realizando el tema de la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas conste una cláusula especial en donde se les obligue que el personal o mano de obra sea precisamente calificado de la zona y que sea a través de la red socioempleo. Según datos del Ministerio del Trabajo, entre junio y septiembre de este año, en la rama de la construcción, se crearon 31.000 nuevas plazas de empleo, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Un arte, un oficio que muchas veces ha sido extremadamente sacrificado, pero muchas de ellas también un poco desvalorizados. Porque el mayor número de sindicalizados, compañeros, está vinculado a la función pública. En la empresa privada, sin duda, no hay el interés para que los trabajadores y las trabajadoras nos podamos agremiar. Según las autoridades de gobierno, este fortalecimiento de la organización sindical en el Ecuador es uno de los pilares que apuntala el trabajo de fortalecimiento del área social en el país. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Comité de Operaciones de Emergencias de la Ciudad de Manta se reunió esta semana para dar cifras de lo realizado en estos 6 meses post-terremoto. Aquí se discutió el tema de si es viable o no la apertura de la zona cero de esta ciudad. El COE de Manta se reunió para hacer una evaluación al cumplirse 6 meses del terremoto. Allí se mencionaron cifras importantes, entre ellas el total de evaluaciones de viviendas que fue de 19.270. De este grupo, 12.680 con daños. En la reunión, varios miembros del COE pidieron la apertura de la zona cero. De acuerdo a la norma, quien autoriza o no algo es el COE. Las demoliciones tienen un protocolo. Pero habían dificultades porque habían edificios o viviendas de copropietarios. 2.665 viviendas tenían orden de demolición en Manta. Al momento faltan intervenir 10 edificaciones, lo que para militares representa un peligro, por lo que afirman que esta zona aún no debe abrirse. Y es por la seguridad de la ciudadanía mismo que no se puede abrir hasta que no se brinde las respectivas salvedades, seguridades. Que necesitamos una autorización de la autoridad militar superior. Que yo sepa, en los protocolos de COE no se manejan así las cosas. Los mantenses, al igual que la mesa del COE, discrepan en este tema. Muchos piden su apertura y otros piensan que es mejor esperar un tiempo prudente. Yo creo que ya es hora de que abran para que puedan ellos habitarlo y puedan también comenzar a tomar cartas en el asunto en sus negocios. A mi parecer no debería abrirse porque he pasado por la zona totalmente en diferentes lugares y en verdad que no cumple con lo necesario para que la gente pueda ya vivir. El COE no llegó a ningún acuerdo y hasta el momento la zona cero de Manta permanecerá con acceso restringido. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. El informe del Banco Mundial titulado Pobreza y Prosperidad Compartida, abordar la desigualdad, destaca al Ecuador como el país que más ha reducido la brecha entre ricos y pobres. Según dos analistas consultados, este logro es producto de las políticas aplicadas por el actual gobierno. En el cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, este miércoles se inauguró la unidad educativa del Milenio Lumbaquí, en la cual se educarán más de 1.100 estudiantes por jornada.
Con esta escuela, el gobierno ha entregado al país 65 centros de este tipo, con una inversión que supera los 300 millones de dólares. No existe país en el mundo que se haya desarrollado completamente sin inversión pública. Políticas públicas como esta permiten que Ecuador destaque en el último informe del Banco Mundial titulado Pobreza y Prosperidad Compartida, abordar la desigualdad, en el cual nuestro país ocupa el primer lugar en la reducción de la brecha entre ricos y pobres. El Ecuador ha crecido durante los últimos 10 años en promedio alrededor del 3%, pero lo realmente deseable que tiene este país es que ha sido capaz de distribuir la riqueza. Otra de las acciones que permite en que Ecuador ocupe el primer puesto es el acceso a los servicios de salud que brinda el Estado. Para esto, el actual gobierno ha invertido en los últimos 10 años en la construcción de 26 nuevos centros de salud y 9 hospitales. Además, se han repotenciado 10 casas de salud a nivel nacional. Dan como resultado una reducción de la pobreza y mayor accesibilidad de la gente. Para el analista económico Víctor Hugo Villacrés, lo importante del crecimiento económico en un país es la redistribución de la riqueza. Esto Ecuador lo ha logrado por medio de políticas como el mejoramiento del sueldo básico. Antes del 2007 siempre el salario mínimo tenía un déficit en función de la canasta básica o la canasta vital, teniendo en cuenta el número de perceptores de cada hogar. Otro ejemplo que cita Villacrés es la ampliación de la cobertura de la seguridad social. Con lo cual seguramente muchos hogares tuvieron acceso a la atención en seguridad social, atención que se relaciona con salud y que se relaciona con otro tipo de beneficios. Para el también analista Víctor Hugo Albán, las cifras del Banco Mundial se reflejan en el aumento de la clase media. Es decir, la gente que vivía en pobreza y hoy ya tiene su auto, tiene su vivienda, tiene posibilidad de educar a sus hijos. En nuestro país, en los últimos 9 años, más de 2 millones de personas dejaron de vivir en la pobreza. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Tenemos más información de su interés porque la falta de atención de gobiernos anteriores a la refinería de la provincia de Esmeraldas ocasionaba periódicamente desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. Este complejo refinador de petróleo estuvo a punto de colapsar por varias ocasiones. Para evitarlo, el Ejecutivo invirtió en su rehabilitación total. Tras 30 años de operaciones interrumpidas por paralizaciones consecuencia de la falta de mantenimiento, la refinería de Esmeraldas fue sometida a un proceso de rehabilitación desde el año 2010. La refinería no estaba en sus mejores condiciones. Para este propósito, el gobierno invirtió 1.200 millones de dólares. La obra fue entregada en diciembre de 2015. Luego de 5 años de trabajo, se reemplazaron más de 5.000 instrumentos necesarios para su operación y más de 6.000 toneladas de fierros. Se intervino en las unidades de crudo, en las unidades de vacío, obviamente en la unidad FCC, donde se cambió el reactor y el regenerador. Con esta obra, nuestro país ahorra anualmente aproximadamente 300 millones de dólares en la compra de combustibles, esto al sustituir las importaciones de derivados. Esta es una obra realmente importante para el país porque le permite cubrir una importantísima demanda que, si no fuera así, hubiéramos tenido que importar combustibles. Otro de los beneficios que dejó la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue la inversión social en el área de influencia. Se estima que se invirtieron 137 millones de dólares en la construcción de una escuela del milenio y 2 centros de salud, así como en la remodelación de 34 centros educativos, entre otras obras. Los trabajos de rehabilitación también incluyeron la remediación ambiental. En este aspecto de la zona en la cual se ubica la refinería, se recogieron 7.600 toneladas métricas de residuos tóxicos no recuperables. La decisión tomada por el gobierno nacional es una decisión histórica, trascendente. Actualmente su capacidad de producción es de 110.000 barriles de crudo diarios. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Semanalmente, 800 sacos de cebolla provenientes de Perú de forma ilegal son decomisados en la frontera sur. A través de diversos operativos internos, se busca frenar el contrabando y posteriormente su comercialización. Estos dos camiones fueron detenidos la madrugada de este viernes, minutos previos a su ingreso al mercado de transferencia de víveres de Guayaquil. Los vehículos transportaban uvas, duraznos, ajos y cebollas, pero se determinó que la documentación de origen estaba adulterada.
40 quintales, y mi otro carro queda detenido en Machala, dice que nosotros estamos trayendo la cebolla peruana, pero no es la cebolla peruana, nosotros estamos trayendo la cebolla de Santa Isabel. El operativo fue liderado por la Intendencia de Policía del Guayas en conjunto con Agrocalidad y el Servicio Nacional de Aduanas. El propósito, impedir la comercialización en el mercado nacional de productos de contrabando. Los productores están demandando que los ingresos de los productos víveres ingresan al mercado a unos precios muy bajos, los cuales impiden la competencia con productos nacionales e importados desde Chile y Estados Unidos. Estamos revisando de que vengan con las guías de remisión, vengan con las facturas respectivas. No, estos son controles que se están haciendo de manera periódica. Precisamente esta es una de las estrategias ejecutadas para frenar el ingreso de verduras, frutas, tubérculos y hortalizas procedentes sobre todo desde el Perú. A nivel nacional, casi 2.000 productores de cebolla dicen sentirse perjudicados por el ingreso al país de la verdura peruana. Tanto en Manabí como en Guayas, diversas asociaciones realizaron protestas para exigir a las autoridades mayores controles. Existe un contrabando de 70.000 quintales de cebolla en una semana baja. En una semana alta, más de 100.000 quintales de cebolla. El día de ayer llegó un carro con 1.200 sacos a vender carro cebolla peruana, entrando legal. Estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador reflejan que semanalmente un promedio de 800 sacos de cebollas peruanas son incautados en diversos operativos. César Eduarte, Ecuador TV. Leyes y normativas dispersas en el país fueron reemplazadas y agrupadas en el Código Integral Penal que cumple 2 años de vigencia. ¿Qué beneficios y ventajas ha significado su aplicación? Todo el fenómeno penal en un solo cuerpo normativo. Un nuevo especial de Noticias 7, COIP, fortaleciendo la justicia. Hoy, a las 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Algunos creen que es el sudario del entierro de Jesús. Una huella precisa desde el punto de vista forense de la crucifixión con la imagen de Cristo manchada con su sangre. La única conclusión a la que llegué es que esto es real. Algunos están seguros de que no lo es. El sudario de Turín es el trabajo de un falsificador declarado. Revelaciones. El sudario de Turín. Este lunes, 20 horas. Somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas, redes sociales gratis y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por solo $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Un diálogo ameno. Con temas de actualidad. Con el análisis y la opinión de sus protagonistas. En una entrevista dinámica. Todos los miércoles. Palabra suelta. Desde las 22 horas. Dos jóvenes se preparan con emoción para una de las celebraciones más antiguas y tradicionales de Centroamérica. ¿Usted cree que el diablo existe? La Quema del Diablo, una fiesta mágico-religiosa llena de sonido y danza. En DOC TV, Guatemala presenta Juego de Fuego. Este sábado, 17 horas. En España, Mariux y amigas y amigos, los miles de ecuatorianos afectados por el cierre de la empresa de paquetería OGC presentarán una querella conjunta, Mariux. Ellos solicitan más de 1 millón de euros a la compañía por responsabilidad civil. El caso de la empresa de paquetería OGC que operaba en España y que estafó a más de 5.000 ecuatorianos llega a la Audiencia Nacional. 612 personas han firmado el documento en el que solicitan una indemnización de más de 1 millón de euros a la compañía. Ha sido una maniobra para estafar a los inmigrantes
porque entendemos que tenían conocimiento de que muchos de esos paquetes no iban a llegar a su destino. Se les acusa de delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia. El fraude consistía en captar clientes que se acogían al plan retorno, bienvenido a casa, impulsado por el Gobierno Nacional, a quienes se les ofrecían promociones para que realizaran envíos. La estafa les dejó sin sus bienes, aunque ya están empezando a recuperarlos. A pesar de que esto ha sido un caso privado, por una empresa privada, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, a través de nuestra embajada, apoyó y seguirá apoyando a nuestros compatriotas que viven en España, que han sido perjudicados por esta empresa. Desde la Embajada de Ecuador en España se ha prestado ayuda jurídica y se han canalizado las denuncias para presentarlas de forma conjunta. Que las cosas les regresen a su dueño, que las cosas las reciba la familia que envió, es lo que a nosotros por último nos interesa. Mientras tanto, la policía española continúa trabajando en la devolución de la mercancía a los afectados. Ya se ha hecho en la ciudad de Palma de Mallorca y se prevé que el próximo día 7 de noviembre continúen estos trabajos en la devolución de sus enseres aquí donde nos encontramos, en Madrid, en la capital de España. Una información para Ecuador TV. Revisamos más información del mundo, amigas y amigos. En Venezuela, la oposición reacciona a la decisión de suspender la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio. Además, en Costa Rica se declara duelo de 3 días por un accidente de tránsito en donde fallecieron 12 personas. Y en los exteriores de las oficinas de Chicago se conmemoró 2 años de la muerte del joven afroamericano Laquan McDonald, que fue acribillado por un uniformado con 16 disparos. La manifestación fue convocada por familiares de adolescentes de 17 años y por familiares de víctimas de abuso policial. Los cientos de manifestantes que acudieron a la concentración exigen además la aprobación de un mecanismo que permita sancionar a funcionarios que estén acusados de realizar acciones de abuso policial. Tenemos ahora un resumen de noticias internacionales, amigas y amigos. Atención, por favor. En 5 de los 23 estados de Venezuela se anuló la recolección del 1% de las firmas para activar una convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial tras las denuncias de fraude cometido por la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. La decisión fue adoptada por 5 tribunales en Venezuela. Con esta decisión, la primera etapa del referendo no fue superada y deberá repetirse el proceso. El Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado indicó que sería inválida la convocatoria del referendo revocatorio presidencial. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral decidió posponer la recolección del 20% del padrón electoral previsto para este 26, 27 y 28 de octubre, hasta una nueva instrucción fiscal. La oposición asegura que la decisión adoptada carece de validez y mencionaron que mantendrán su lucha para recuperar su derecho al voto. Esos tribunales penales que emitieron esas sentencias no tienen competencia sobre materia electoral, es decir, allí hay un contrasentido. Ahora vamos a tener que pelear para recuperar nuestro derecho al voto como instrumento fundamental de una sociedad venezolana, de una sociedad democrática. Células durmientes del grupo yihadista lanzaron un ataque esta madrugada en Kirkuk, una ciudad iraquí a 160 kilómetros de Mosul. La respuesta del grupo terrorista es un intento de dividir las fuerzas iraquíes y kurdas en su ofensiva militar para derrotar al Daesh en lo que se considera el último bastión de ISIS en Irak, que este viernes cumple su 5º día. Los yihadistas armados entraron a las ciudades de varios flancos e hicieron explotar 3 coches bomba, causando la muerte de al menos 22 personas, entre las que se encuentran policías y trabajadores de una central eléctrica que fue atacada. Esto mientras la ofensiva militar en Mosul avanza por diferentes frentes, logrando la liberación de territorio que estaba bajo control del grupo terrorista, además de la detención de combatientes del grupo extremista que han sido descubiertos en su intento de fuga de la ciudad usando vestidos de mujer. Un viaje que pretendía llevar ayuda a la comunidad indígena de Guatuso, en Costa Rica, en la localidad de Chinchona, terminó en tragedia. El bus en el que viajaban 30 ocupantes cayó por la ladera en la zona conocida como Nueva Chinchona. El siniestro dejó 12 personas muertas y 18 heridas, 4 de ellas en estado crítico. Al lugar acudieron 17 unidades de emergencia para asistir y evacuar a las víctimas. Los ocupantes del transporte eran pensionados de la Universidad Nacional. El gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional por las víctimas del autobús. Las banderas serán izadas a media asta y se suspenden las festividades de carácter oficial. Se incrementa a 8 el número de muertos a causa del paso del tifón Jaima, que afectó el norte de Filipinas. Las fuertes
lluvias que registró el fenómeno natural provocó que más de 18.000 familias sean evacuadas. Además, se reporta la desaparición de dos personas. Mientras que fuertes vientos e intensas lluvias azotaron la ciudad de Shanghái, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, luego de su paso por la isla de Hong Kong, en donde el fenómeno natural provocó la cancelación de 700 vuelos. El tifón registra vientos que supera los 160 kilómetros por hora y tocó tierra en la zona costera del distrito de Hanfeng, en donde las autoridades han suspendido las actividades en escuelas, negocios y oficinas como medida de prevención. Un fuerte sismo de 6.6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se registró en Japón. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la prefectura de Tottori, al oeste de la isla de Honshu, en el mayor archipiélago nipón ubicado a 650 kilómetros al sur de Tokio. Al menos unas 50.000 viviendas quedaron sin suministro eléctrico. Además, se suspendieron las operaciones en el aeropuerto de Okayama por motivos de seguridad. El sismo también fue sentido en las prefecturas vecinas de Okayama y Shiname. Los primeros reportes mencionan a 8 personas que resultaron con heridas leves en accidentes causados por el temblor, que hasta el momento no ha dejado daños significativos. Carlos Flores, Ecuador TV. Y regresamos con noticias de nuestro país. Ya se acerca el fin de semana y usted puede aprovechar para conocer la Reserva Buenaventura en Piñas, provincia del Oro, en donde existen más de 350 especies de aves, en especial los colibríes. A una distancia de 60 minutos desde Machala, tomando la carretera de 25 Guayaquil-Machala-Santa Rosa-Piñas, se encuentra la Reserva Buenaventura, un refugio de aves y distintos animales de la zona de la parte alta de la provincia de El Oro. En este lugar existen más de 350 especies de aves, entre ellas los colibríes, ave símbolo de la reserva. Los colibríes aquí, como los ven aquí, ya están enseñados en los tamancitos a ver gente, ¿no? Pero en cambio, en el campo las aves no. Si uno va haciendo bulla, va conversando, no va a haber nada. Sí. Además de los colibríes, los cuchuchos, las guantas, el oso de campo, entre otros, son la atracción en este lugar. Para observarlos hay que recorrer los diferentes senderos de la reserva con cautela y en silencio. Miguel Hidrobo, parte de la Fundación Jocotoco, que es la encargada de la reserva, nos explica las alternativas que tienen los turistas que deseen visitar este lugar. Aquí contamos con hospedaje y con senderos para realizar visitas. Tenemos hospedajes para nacionales y extranjeros con tarifas diferenciadas y adicional nuestros senderos tienen el costo de $3 para nacionales. Javier Chérez vino desde Manabí, invitado por el Ministerio de Turismo. Él ve en esta invitación la oportunidad perfecta para dar a conocer en su provincia las bondades que existen en El Oro. Porque es una forma de poder difundir los atractivos turísticos que tiene esta hermosa provincia y de esta manera poder avanzar en el aspecto turístico. Y por si no desea quedarse hospedado en la reserva, usted lo puede hacer en los diferentes hoteles que se encuentran en Piñas, a 15 minutos de este lugar. Marixa Castillo, Ecuador TV. Sin duda, muy hermosos paisajes los orenses, Marixa. Y bueno, yo creo que es una excusa excelente para visitar la hermosa provincia del Oro, Piñas, y también probar esa deliciosa gastronomía rodeada de estas especies de aves. Así que todos invitados durante este fin de semana, un viajecito desde Guayaquil, que es muy cerca también llegar hasta allá, así que a disfrutar y a descansar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pasen bien.